temblando. ¿Me ves qué? O sea, un poquito tenso. Relaja la raja. Nada va a suceder. Bueno, va a suceder, pero... Pero nada, Panamá en latín. ¿Qué onda, amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues en esta ocasión tenemos aquí a Geraldine notando que Lupillo está muy tenso y sí, justamente se nota. Vemos cómo se soba la cabeza. Lo vemos como que frustrado por todo lo que sucedió, por lo que va a pasar. Y es que ya son momentos muy fuertes. Y ahí es cuando le dice Geraldine que lo ve estresado, que se tome un relax, que no va a pasar nada malo en contra de él. Y es que, como les digo, se la pasaba así, sobándose la cabeza mientras platicaba con los demás. Ahí vemos cómo está comiendo. Y vean, se comienza a tocar la cabeza, después se comienza a sobar como que esta parte de la sien en la cabeza, porque se nota que está estresado, ahí lo podemos ver. Y es que, como sabemos, ayer se dio un fuerte enfrentamiento entre Lupillo Rivera y Maripili en la cena de nominados, a tal grado de que Maripili, vaya, se puso muy mal, abandonó la cena, se fue con la jefa, se puso muy intensa, estaba temblando de coraje, de rabia, dice Maripili, que por la discusión que tuvo con Lupillo. Posteriormente se metió al confesionario. Le dieron una pastillita para que se relajara. Decía Maripili que sí se sentía muy mal. Que sentía que en una de esas y hasta le daba un infarto, supuestamente. Le dieron su pastillita para que se tranquilizara. Se subió a la suite. Y de ahí la censuraron toda la noche. Ya no estuvo Maripili en la casa. Estuvo en la suite. Y no nos pasaron imágenes de la suite para nada. Entonces Maripili durmió tan temprano que hoy despertó muy muy temprano. Y como no tenía sueño, pues se puso a hacer ejercicio, a hacer el desayuno, se puso a a fregar los platos, pero mientras, pues Lupillo sí está muy preocupado por lo que se viene. Y bueno, ahí vemos a Leska ya secando los trastes el día de hoy. ¡Qué locura! Y vean lo que les digo, Lupillo se nota muy preocupado, muy tenso por la situación que se está dando, de lo que pasó en el posicionamiento, lo que pasó con Maripili en la cena, en el posicionamiento también lo que pasó con Maripili. La eliminación de hoy, literal se le juntaron todas las cosas a Lupillo y por eso es que está tan preocupado. Ahí lo vemos cómo se soba y se soba y se soba la cabeza del estrés que está viviendo en estos momentos. Se nota la frustración que siente por todo lo que está pasando. Ya le dijo Geraldine que se tranquilice, que no va a pasar nada malo contra de él ni contra el cuarto. Hacer algún videíto juntos, ¿no? Y pues por ahí Aleska está limpiando la cocina. Nunca la habíamos visto limpiar la cocina. Y el día de hoy lo está haciendo. Ahí vemos cómo lava los trastes y mientras limpia. ¿Está nublado? ¿Hay nube o hay sol? ¿Sol? Bueno, voy al solecillo. Y vean, todo el tiempo se la pasó Lupillo agarrándose la cabeza, sobándose y sobándose. Porque, como les digo, el estrés que se vive ahí dentro es mucho y más. Si estás en la mira de todos como Lupillo, como Maripili, como Rome. Y pues ya después de eso censuraron.
Pero bueno, ¿qué opinas acerca de lo que está pasando aquí con Lupillo Rivera? Que como les digo, se nota frustrado en esta ocasión por todo lo que está pasando aquí en la casa.